Variedad de deportes, baloncesto 3x3, voley, playa, hemos tenido baile deportivo, próximamente vamos a tener senderismo y la verdad es que los aforos siempre los estamos llenando a tope, con incluso listas de espera, una organización perfecta desde el área de deporte en cuanto a labores de pandemia, y desde ese punto de vista pues muy contento, muy satisfecho y con la ilusión que vamos a seguir en agosto para seguir completando esta oferta deportiva. Muy bien programado, ya que hay diversas actividades, ¿no? Y hay muchas oportunidades para venir y pasarlo bien, que al final es lo que se quiere, ¿no? Buenísima, buena, buenísima. Ojalá se hiciera durante todo el año, la verdad, de cuando a los eventos, ¿eh? Cuando en verano, constante. Echar un rato con mi familia, que ahora con esto del COVID no podemos jugar mucho juntos y eso. Seguimos con la programación deportiva, nos vendrán las rutas de senderismo, seguiremos con el baile deportivo, además se nos avecina el tradicional torneo de tenis Villa de Guillena, tendremos también por medio el torneo de pádel nocturno Cristian Hernández, en fin, sigue la batería de deportes previa a esa vuelta a la normalidad de septiembre.